Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Enrique Escurra. Vamos a hablar de la segunda parte de lo que son los lentes de contacto. En la primera parte, hace 15 días, hablamos sobre lo que es las generalidades del lente de contacto y las lentes de contacto blandas. Esta segunda parte vamos a centrarnos sobre lo que son las lentes de contacto rígidas y especialmente para córneas irregulares. Agradezco la oportunidad a la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, a la Cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínica, al Laboratorio Zaval y al profesor Diógenes Siles por estar siempre ayudando y apoyando, enseñando todo lo que sea, todo lo que es lente de contacto y compartiendo su experiencia. Entonces, esta segunda parte nos vamos a centrar comparando lo que son las lentes rígidas, que generalmente son lentes corneales de pequeño diámetro, con relación a las lentes blandas que son de gran diámetro, que habíamos hablado hace 15 días. Las lentes rígidas se apoyan generalmente, las lentes rígidas o bien conocidas como lentes rígidas gas permeable, se apoyan enteramente sobre la córnea. La idea de esta lente es corregir las irregularidades y las ametropías. Como es una lente que te permite corregir desde el punto de vista óptico también miopía, hipermetropía, astigmatismo, y especialmente se usa, su uso más indicado es las estasias corneales de distintos tipos, cicatrices también, irregularidades corneales por cicatrices, ya sea también posterior a los trasplantes de córnea, que muchas veces es necesario volver a adaptar otra vez una lente rígida por astigmatismo alto, o cirugías refractivas. Entre eso está un apartado especial que son las cirugías, las estasias por cirugía refractiva y de aquellos que son posteriores a traumas que con sus correspondientes cicatrices. Si nosotros tenemos cuáles son las principales ventajas de estas lentes rígidas, gas permeables, que da una excelente calidad de visión, a veces mucho mejor inclusive que las lentes blandas, tiene una mayor durabilidad y resistencia, inclusive resistencia a los depósitos lipídicos, depósitos proteicos, va por el material, los materiales que se fueron desarrollando, tienen una alta permeabilidad al oxígeno y en general, como son lentes más fisiológicas, por esa alta permeabilidad al oxígeno, tienden a tener menores índices de complicaciones como neovascularización corneal, que es secundaria a la hipopsia, o alergias o conjuntivitis papilar gigante. Las principales desventajas es la sensación de cuerpo extraño y la intolerancia al uso. Entonces, eso hace que prácticamente sea la principal limitación al uso. El proceso de adaptación también es más complejo, es más laborioso. Y el costo, debido a que son lentes que se hacen a medida, son con un costo mucho mayor. Por eso, generalmente se reserva más a las córneas irregulares. En otros países, como en Brasil, muchas veces se usa más extensamente para tratamiento de ametropías.
nosotros vemos que esta lente de contacto está como flotando sobre la superficie lagrimal, que se recuerdan lo que habíamos hablado hace 2 semanas de lo que es la bomba lagrimal, que hace que pase lágrima por detrás de la lente, y esto hace que la lente se pueda mover y se deba mover realmente. Pero lo curioso es que al ser un disco, esto tiende a ser desplazado hacia abajo, lógicamente por la fuerza de la gravedad, y las fuerzas que están involucradas para mantener este disco, o sea, esta lente rígida sobre el ojo en su posición, es en parte es por el párpado, la fuerza del párpado, especialmente el párpado superior. Ustedes ven acá cómo con cada parpadeo el párpado mueve la lente y esta vuelve a su posición. También existe la fuerza de la viscosidad de la lágrima, la fuerza de la tensión superficial de la lágrima, propiamente dicho, como vemos acá. Y hay una fuerza de la tensión superficial que es súper importante en el borde de la lente. Entonces, todas estas fuerzas contrarrestan y ayudan a mantener la lente en su posición, por más que está en posición vertical y la gravedad tiende a desplazar para abajo, a que se caiga la lente. Entonces, eso es muy importante. Y con relación a los materiales, como habíamos hablado también en la primera parte, estos fueron evolucionando en relación al tiempo. Desde las primeras lentes que PMMA, que eran mucho más durables y resistentes, pero sin permeabilidad de oxígeno. Entonces, si ustedes recuerdan lo que es el DK, que era la transmisibilidad o la permeabilidad del oxígeno, este tiene un DK de cero. Se dejan todavía para las cajas de prueba. Después vinieron nuevos materiales como los acrilatos de silicona, que es una mezcla del PMMA con la silicona ya por la década del 80, que estos se denominaban, por ejemplo, materiales como el Boston 4, que tenía una permeabilidad relativa al oxígeno con un DK de 19 y una buena resistencia. Y después los últimos, que son los fluoroacrilatos de silicona, que son los propiamente dicho las lentes de contacto rígidas de gas permeable, de esta manera se abrevia, tienen una excelente calidad óptica, un alto DK, mucho más resistente a los expósitos, como habíamos dicho, de lipídico y proteico, y tienen la capacidad de tener filtro UV. Entonces aparecieron materiales como el Boston XO2, con un DK muy alto de 141, otros como el Boston XO de 100 o de 58. Y de otro fabricante tenemos el Paragon, también con un DK que va entre 58 y 100. Entonces, estos son altos DK. Recordando un poquito lo que es la anatomía de las lentes en general, y especialmente las lentes rígidas, siempre vemos que la curva base va a desempeñar un papel fundamental en el proceso de adaptación y en las especificaciones. Lógicamente, tenemos el diámetro, la zona óptica. Y otra cosa muy importante, que la curva base es la curvatura central posterior, también se considera, y hay unas curvas intermedias que van fundiéndose en un blend para tener una progresión gradual entre la curva base y la curva periférica. Y esto es súper importante en relación a lo que es la adaptación del lente de contacto rígida, porque son donde va a descansar la lente en la córnea y va a dar lo que es el mayor confort. Entonces vemos varios parámetros. Aquí, por ejemplo, tenemos las lentes que había mostrado también un poco en la primera charla. Estas son las lentes rígidas, gas permeable tipo APEPS, que son para queratocono intermedio avanzado. Tenemos las lentes blandas, que voy a hablar, para queratocono, y lentes esclerales. En general, todas estas lentes tenemos que tener en cuenta la curva base, el diámetro de la lente, la potencia de la lente, que después se determina por la sobrerefracción para poder corregir los errores refractivos, aparte de la irregularidad, y el espesor de la lente, también relacionado con el DK. Después tenemos otras cosas como marca de posición, especialmente lo que es la potencia y para las lentes que son lentes blandas, como lentes tóricas, que son estas especiales para queratocono. Entonces, esos son, entre muchos parámetros, los parámetros más importantes a tener en cuenta, que son los que acá vemos justamente en todo: curva base, el poder, el diámetro, el lado de la lente, el material, como habíamos visto, el Boston XO,
si tiene filtro UV y otras cosas, si tiene color. Con relación ya cuando nosotros vamos a indicar o pensamos en adaptar una lente de contacto rígida a gas permeable, tenemos dos maneras de encarar esto. Una adaptación empírica, que es en base a un cálculo teórico sin lente de contacto de prueba, y usando una lente de contacto de prueba, que es el método recomendado para córneas irregulares, pero que requiere mayor tiempo de adaptación. Generalmente, ¿qué es la adaptación empírica? Se basa en la queratometría más plana, que se denomina K, y es la relación entonces entre la lente de contacto y la córnea. Entonces tenemos, se habla entonces si se adapta en K o paralela a K, entonces en relación a recuérdense a la queratometría o el meridiano más plano. Entonces nosotros vamos a buscar un alineamiento de la lente con relación al meridiano más plano de la córnea y de la córnea. Entonces vemos este patrón de fluorescedina. Se puede aplicar, adaptar también más plana que K, o sea, más plano otra vez que el meridiano más plano, entonces va a haber un toque apical, como vemos acá va a tocar en el centro. Entonces eso es cuando se hace más plano que K. Y la otra adaptación es más curva que K, en el cual nosotros tratamos de librar o saltar el ápice. Entonces, eso es una forma teórica, entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la queratometría. Esto a veces se usa, pero en realidad más para casos de ametropías refractivas, o sea, para cuestiones refractivas. Para lo que nosotros vamos a hablar, que son lentes para córneas irregulares, tenemos que tener lente de prueba. Esto es muy importante porque ustedes ven acá en esta lente de prueba, esta es una lente de prueba de tipo APES, lente rígida tipo APES, tenemos, viene un set de lentes que van de curva bases mucho más planas hasta curva bases mucho más altas o más curvas para que queratocono mucho avanzado. Entonces esto viene seteado ya con su curva base, su poder, que después se hace la sobrerefracción, el diámetro, que en este caso es variable, el levantamiento del borde y el espesor. Entonces nosotros en base al grado de queratocono y a los valores queratométricos, nosotros empezamos con una lente de prueba y vamos evaluando si es que nosotros tenemos que ir ajustando o aflojando más al lente para que se adapte. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos esas, tenemos que usar esa lente de prueba para adaptar lentes en eptasia, especialmente queratocono, lo mismo que habíamos hablado posterior a trasplante, cicatrices, todos son cuestiones de córneas irregulares. ¿Cuándo adaptar? Cuando la visión no puede mejorar con anteojo, que es lo que le obliga o le motiva al paciente a tolerar un cuerpo extraño, una lente de contacto rígida que al principio molesta y después se va desensibilizando, y esto también va acompañado de que la necesidad de una visión funcional. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque cuando un paciente tiene un queratocono muy asimétrico y tiene buena visión en un ojo sin corrección o con corrección aérea y una mala visión en un solo ojo, es difícil que el paciente se acostumbre a tolerar o que tolere una lente rígida en un solo ojo. Por más que vea bien, por la sensación de cuerpo extraño es muy difícil. Generalmente tiene que ver mal en los dos ojos para que tolere una lente de contacto rígida gas permeable. Entonces, tenemos que tener, como habíamos hablado también en toda adaptación, la historia clínica es fundamental, la evaluación oftalmológica completa, la evaluación de las lágrimas, la refracción, la queratometría es fundamental, si es posible tener una topografía, ya sea de reflexión o elevación. La caja de prueba es fundamental, porque no sin las cajas de prueba, eso varía, uno a veces tiene que tener varias cajas de prueba, distintas marcas, modelos, porque una lente, un diseño a veces no puede irle a un paciente, puede irle a otro. En base cuando elegimos nosotros la lente de prueba de nuestra caja, tenemos que analizar el flujograma de fluorescedina, que es lo que vamos a hablar detalladamente, que es lo que nos va a orientar dónde estamos parados con relación a esa lente. Y lógicamente cuando tenemos nosotros ya una lente con una adaptación aceptable, vemos la sobrerefracción para poder hacer los ajustes y los pedidos de la lente. ¿Qué es el flujograma? Entonces se instila una pequeña cantidad de fluorescedina en la conjuntiva bulbar, se usa el filtro azul, el filtro de cobalto, la lámpara de hendidura, y se puede usar este filtro amarillo, que resalta el color, el contraste,
cuando se usa los dos anteriores. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos cuando tenemos la lente de contacto y queremos adaptar? Se habla de tres tipos de estrategias, que sea un toque en el ápice, un saltando el ápice o toque de tres puntos. Esto es algo muy importante tener en cuenta cuando nosotros vemos, si bien capaz nos adaptemos, pero viene un paciente a nuestro consultorio con una lente rígida y nos pregunta qué tal está o si tiene alguna molestia, entonces nosotros tenemos que ser capaces de colocar la fluorescerina y evaluar este flujograma. Entonces, este es el toque en el ápice. Anteriormente se creía que el lente de contacto rígido podía detener la progresión del queratocono. Entonces, había la filosofía predominante de adaptación era el toque en el ápice. Entonces, se hacía lo siguiente, que toque el ápice para tratar de presionar. Como se vio que el queratocono no se detiene por el uso del lente de contacto, al contrario, este toque puede hacer un roce y una abrasión y producir este tipo de cicatrices. De hecho, se vio en un estudio colaborativo donde la mayor parte de los pacientes que tenían este toque en el ápice, que era el más frecuente, tenían cicatrización en la córnea, mientras otros que había menos cicatrización cuando se saltaba el ápice. Si bien el estudio encontró como observación eso, no fue una conclusión de este estudio que estos toques van a producir sí o sí cicatrización, pero aumenta el riesgo, lógicamente, por la fricción, aparte de la sensación de cuerpo extraño. Entonces se fue dejando de lado esto que en su momento fue lo más común, se fue dejando de lado por las siguientes dos filosofías de adaptación. El otro es que se considera es saltando el ápice, que se busca que no toque el ápice del queratocono, especialmente, y aumentando la curvatura. El problema es que acá se acumula, ustedes ven que acá se acumula la fluorescerina, y esto se puede inclusive a atrapar burbujas, alterando la calidad óptica, y el lente tiende a ajustarse con el uso, cuando pues esto de por sí ya es una lente ajustada, porque su curvatura es mayor que la del queratocono, por eso salta el ápice, y esto puede moldear, producir sensación de cuerpo extraño, inclusive producir varios problemas como visión fluctuante, o inclusive después un moldeado de la córnea, que es como que el borde, la lente va a ir marcando y raspando la periferia donde se apoya. Lo ideal ahora, la filosofía que se busca es el apoyo dividido o toque de tres puntos. A veces es difícil cuando uno no está familiarizado entender este concepto. Entonces, ¿dónde están los tres puntos? Está acá y están acá a los costados. Entonces, acá por ejemplo se ve mejor en esta imagen. Estos son los tres puntos. Entonces, un toque suave en el centro, en el ápice, generalmente el queratocono, y unos toques en la media periferia. Estos puntos de apoyo, aparentemente lo que nosotros, si no vemos fluorescerina acá, no significa que haya un toque directo, en realidad, sino hay una pequeña capa de fluorescerina, unas pocas micras, que uno puede ir apreciando cuando hay un parpadeo. Entonces, esto es lo que se busca en el toque de tres puntos. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, con el parpadeo, nosotros vemos que acá está el toque, un pequeño toque de tres puntos, aquí en la periferia, y nosotros tenemos que fijarnos con este parpadeo que en realidad exista un intercambio de fluorescerina donde normalmente parece que no hay. Entonces, con este es el filtro amarillo que realza, y aquí vemos, por ejemplo, si ustedes se fijan, en el centro hay un intercambio de fluorescerina. Entonces, no existe 100% un toque ahí realmente, sino es que hay muy poca fluorescerina como para que nosotros podamos ver, pero la bomba lagrimal hace un intercambio aquí a través de esto. Entonces, eso es muy importante y a veces se ve mejor con este filtro, pero se puede ver también con el filtro de luz azul. Entonces, eso es súper importante a tener en cuenta cuando nosotros tenemos esa filosofía de toque. En relación al otro tipo de lente que vamos a ver, le voy a presentar los tres tipos de lentes disponibles para córneas regulares y después vamos a ver casos clínicos. Aquí, por ejemplo, tenemos las lentes esclerales. Como vemos que hablamos de las lentes rígidas, las permeables que se apoyan sobre la córnea, que son un diámetro que van de
es variable, puede ir hasta 8, 10, para un diámetro corneal de 11. Hola. Bueno, buenas noches de vuelta. Hubo problemas técnicos, un corte de luz, me dijeron. Entonces, hay una parte que se perdió. Voy a continuar de esta parte para no saltar unos conceptos. Habíamos hablado que cuando vamos a adaptar lentes de contacto rígidas en córneas regulares, tenemos que tener la historia clínica, una evaluación oftalmológica completa. Tenemos que tener una refracción y queratometría. Es súper importante esto para ver los valores de las curvaturas, la topografía idealmente y una lente de prueba. Esta lente de prueba es fundamental dependiendo del tipo de córnea regular. Algunas cajas de pruebas nos van a servir mejor que otras. Para poder elegir la lente de prueba, tenemos que después analizar el flujograma y en base a eso, este flujograma de fluorescedina nos va a permitir saber cómo está la lente. Y por último, de acuerdo a un flujograma aceptable, vamos a hacer la sobrerefracción para el pedido. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Se coloca fluorescedina con el filtro de luz azul de cobalto de la lámpara de hendidura y se puede usar estos filtros amarillos para mejorar el contraste. Entonces, tenemos hay tres estrategias de adaptación en los cuales se puede utilizar se puede adaptar el queratocono tocando el lápiz, saltando el ápice o toque tres puntos. Anteriormente se usaba mucho esta filosofía de adaptación con toque en el ápice porque se creía que las lentes rígidas podían detener la progresión del queratocono o retrasar, cosa que se demostró que lo único que realmente detiene es el crosslinking. Pero cuando eso no se sabía eso, y se trataba de hacer con toque en el ápice para tratar de detener esta progresión. Lo que pasa es que se vio que puede haber, este toque puede haber una abrasión y producir cicatrices a nivel de la córnea. Entonces, un estudio demostró justamente que en su parte nacional, que una gran parte de las cicatrizaciones corneales venían relacionadas con este tipo de toque en el ápice. Con relación a otros pacientes, cuando se saltaba este ápice. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta, si bien esto fue un hallazgo observacional, puede estar relacionado a la abrasión. La otra filosofía de adaptación es saltando el ápice, haciendo entonces que no se toque el ápice, el queratocono, y nosotros vemos, por ejemplo, aquí hay una acumulación más de fluorescedina. El inconveniente es que estos pueden atraparse burbujas en la zona óptica y alterar aquí en la calidad visual. Y también esta lente de contacto puede, con el tiempo uso, puede producir se puede ir ajustando y producir un moldeado que es una marca del apoyo en la periferia de la lente de contacto, también produciendo molestias. Lo ideal sería el apoyo dividido o el toque a tres puntos. Que es a veces un poco difícil relacionar, pero aquí se ve mejor que son donde se va apoyando. Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, vemos, este es un apoyo ideal donde hay un toque apoyo dividido a tres puntas, donde está acá en el centro, donde aparentemente al principio parece que no hay fluorescedina, pero nosotros vemos con la luz y con el parpadeo hay un intercambio de fluorescedina, por más pequeño que sea. A veces no se ve, pero con el parpadeo vemos que la bomba lagrimal hace que la fluorescedina pase por detrás de la lente y entonces no hay un toque total. Entonces acá está 1, 2, 3. Este es el apoyo entonces que nosotros buscamos, aparte de la movilidad. Es súper importante que tenga una buena movilidad sin que se descentre la lente para que ésta sea confortable y que no produzca ese moldeado y que la lente lógicamente no esté ajustada, cosa que tiende a pasar con las horas de uso. Aquí vemos, por ejemplo, ese. El otro tipo de lentes, vemos las lentes esclerales, que son lentes de gran diámetro, que aquí el concepto cambia. La idea es que se apoye no sobre la córnea, sino que se apoye a nivel
de la conjuntiva de la esclera por fuera del limbo con un reservorio de líquido, generalmente suele ser suero fisiológico, para regularizar la córnea. Entonces vemos con lentes de gran diámetro que permiten la corrección de irregularidades muy importantes de la córnea. Aquí, por ejemplo, vemos un OCT de córnea sin lente de contacto escleral y con lente de contacto escleral. Estas se dividen en zonas, zona central óptica, una zona intermedia que es la zona de transición o que se apoya sobre el limbo, o sea, que surja el limbo, mejor dicho, y la zona de apoyo que es la zona limbar. Entonces, este es el biodiseño de la lente y es fundamental. Esto fue posible gracias a los desarrollos de materiales de mayor alto de K y las nuevas formas de, vamos a decir, de fabricación de las lentes. ¿Para qué están reservadas estas lentes esclerales? Son para casos de queratocono muy avanzado, lógicamente donde no se pueden hacer lentes, adaptar lentes rígidas, gas permeables convencionales, degeneraciones marginales pelúcidas, queratoglobos, heptases muy importantes por la queratotomía radiada también, porque pues, muchas de las heridas de la queratotomía radiada todavía está abierta. Trasplante de córneas con alto astigmatismo, cicatrices y degeneraciones, entre otras. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con una cicatriz por un hidro donde se puede hacer, mientras espera el trasplante, esto ya tiene indicación de trasplante, pero a veces se puede, conseguir con la adaptación de una lente una visión un poco más aceptable posterior a un trasplante de córnea. Es decir, posteriores a cicatrices de queratotomía radiada en un queratoglobo, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, posterior a un injerto que quedó con mucha opacidad o una degeneración marginal pelúcea. Entonces, son para casos extremos. Con relación a la consideración óptica de estas lentes, tienen una calidad visual excepcional en caso de formas complejas, cuando no se pueden hacer con las de pequeño diámetro, que habíamos hablado anteriormente. Pero hay que tener en cuenta ciertos detalles porque pueden alterar. O sea, es la filosofía de adaptación es completamente diferente. Y esto se puede utilizar también en deportistas, por ejemplo, en este caso, donde realmente mejora el desempeño de los deportistas en caso de queratocono. También, no solamente por irregularidades corneales, sino también de forma terapéutica, otra cosa que se está viendo especialmente en alteraciones de la superficie ocular propiamente dicha, como Steven Johnson, pemphigoide, rosácea, síndrome de Sjögren por el reservorio, y si no, en caso de queratitis o enfermedades epiteliales, también distrofias ayudan realmente bastante. El principal objetivo del uso terapéutico de estas lentes esclerales es aliviar el dolor, proteger de las pestañas para hacer como un escudo de los párpados, crear un reservorio precorneal para mantener una hidratación constante en la córnea y prevenir la queratitis por exposición. Entonces es súper importante en caso extremo, esto ayuda muchísimo realmente en la adaptación de lentes esclerales. Tiene un detalle estas lentes, es la colocación. De hecho, después del reservorio, ustedes van a ver acá que se coloca de una forma diferente a las lentes que anteriormente habíamos hablado. Entonces, tiene que bajar para la cabeza para mantener en forma horizontal. Hay distintas formas de colocar. Como ustedes pueden ver aquí, este es especial para las lentes rígidas o fisiológicas. Se puede usar como un trípode. Esto es importante, este videito, porque muestra distintas formas. Entonces son trípodes y lo que quiero que vean es siempre la forma en la que se coloca horizontal, mirando un espejo muchas veces, y el paciente tiene que abrir bien grande los ojos, o sea, abrir, separar el párpado y mantener para que pueda entrar la lente por el diámetro considerable. Entonces se puede hacer como un trípode con los tres dedos de la mano. Otra forma, se puede usar una ventosa, la forma convencional, como vimos en el primer video. Pues ven aquí la ventosa. Y esto siempre se rellena de suero fisiológico, o este el líquido especial. Nosotros tenemos disponible solamente el suero fisiológico. Y aquí ustedes ven acá cómo este paciente tiene que tener un entrenamiento. Esta vez es la dificultad
para que el paciente, por más que vea bien, a veces es muy difícil que el paciente tenga un entrenamiento, ya sea por miedo, mueva a otro lado, tiene que mantener el ojo quieto. Acá se corta para poder mirar a través de la luz, se puede poner una iluminación inclusive para poder el paciente cuando hay poca, cuando pasa un paciente que tiene baja agudeza visual. Entonces, el principio siempre es lo mismo, llenar el líquido horizontal, abrir bien el ojo, mantener el ojo quieto. Entonces, esto realmente necesita un entrenamiento que a veces en ciertos pacientes es muy difícil. Ese entrenamiento es más todavía sumándole que tienen una visión disminuida. Entonces, otro, por ejemplo, usan el huevo iluminado o algún tipo de base. Se puede usar un isopor en el cual se le coloca. Esto pasa en pacientes donde necesitan las dos manos para poder abrir el ojo y necesitan una persona aparte que le esté colocando, o de repente esto ayuda, entonces da un poco más de independencia al paciente. A veces los pacientes al principio necesitan que alguien le ayude a poner realmente el lente. Entonces es súper importante que vean acá se ve bien y ahí la luz. Entonces, para poder fijar y todo está apoyado sobre el huevo y ahí se coloca. Entonces, es muy importante. Y después, inclusive, hay un anillo, sino para no hacer más largo, entonces ese anillo se coloca también así. Entonces, para quitar, es otra cosa diferente. Es importante para quitar que se usa una ventosa de menor tamaño, que son las que se pueden usar las lentes rígidas para sacar. Y ven, observen cómo se coloca en forma excéntrica. Entonces, esta es la forma correcta de apoyar la ventosa a la hora de sacar, porque esta es la forma incorrecta. Esto lo va a hacer como una sopapa y va a hacer que se genere vacío y no se pueda sacar el ojo causando incomodidad. Entonces, esta es la forma que se saca como se ve en el video. Nosotros, la filosofía de adaptación es la siguiente. Nosotros no usamos queratometría porque no se apoya sobre la córnea. Nosotros vemos el perfil de la ataxia y de acuerdo al perfil uno elige la ságita o la altura de lo que es la lente escleral que nosotros vamos a probar. Entonces se recomienda comenzar con una lente intermedia como C, pero evidentemente acá vemos, por ejemplo, en esta caja tenemos A a D, un diámetro de 15, y para casos más extremos es en la letra que sigue en el abecedario 16,5. Evidentemente nosotros para un caso extremo como esto empezaríamos con los de mayor diámetro y más avanzado porque va a tener una altura sagital mucho más alta y con caso intermedio empezaríamos lógicamente con un grado C. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo que colocamos es, colocamos para fluoresceína, se tiñe con una tira fluoresceína. Y se coloca al paciente y ahí se evalúa, no hay burbuja. Nosotros lo que tenemos que ver es evaluar esta ságita y este reservorio que debe ser aproximadamente entre 200 y 400 micras. Eso nosotros podemos ver por OCT, podemos ver tiñendo reservorio y a través de la lámpara de hendidura, nosotros podemos ver y calcular a través del espesor corneal o del espesor de la lente. Generalmente se ve en relación al espesor corneal. También tenemos un espesor conocido de la lente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un paciente donde se ve el reservorio y este reservorio no debe ser tan importante, pero es variable de acuerdo al grado también del... Aquí vemos, por ejemplo, de la ataxia o de la irregularidad. Aquí vemos que tiene más o menos y el mismo espesor de la córnea, cerca de 500 micras, un poquito más. ¿Qué pasa si nosotros colocamos y vemos que necesita un lente con una altura sagital mayor? Va a haber un toque aquí. Entonces, porque la lente no sortea la córnea, puede haber aquí también el toque, puede haber un salto apical, por decir así, de la lente, pero hay un apoyo excesivo en el limbo, como se ve aquí, o burbuja porque se insertó mal. Otra cosa que tenemos que ver es también que no exista un estrangulamiento o blanching, se le dice, de los vasos conjuntivales. Hablando de otro tipo de lentes, son estas lentes ARC o blandas para queratocono.
que son hidrogeles silicona, que son lentes un poco más gruesas, que se utilizan como lentes tóricas para ciertos casos de queratocono, de degeneración marginal pelúcida. En general, aquí vemos, por ejemplo, la caja de prueba, y esto es un paciente con una lente blanda para queratocono. ¿En qué caso se usan esto? Cuando no hay tolerancia a las lentes rígidas convencionales. Tenemos que tener en cuenta que las lentes esclerales que le había mostrado anteriormente son lentes muy confortables, a pesar del tamaño que impresiona por tamaño grande, porque no toca la córnea. En cambio, estas sí tocan la córnea, por ser lentes blandas son bastante más confortables que las rígidas. Tenemos las tres opciones. Entonces, para ser un poco práctico, voy a comentarme algunos casos clínicos. Este es un paciente masculino que había consultado por cansancio, dificultad en la visión, que su refracción tenía un astigmatismo oblicuo muy importante, con una mejorada con su corrección con corrección aérea, y él no sabía que en realidad tenía un queratocono. Entonces se adaptó una lente rígida, acá ustedes ven cómo este tipo Apex ven el apoyo a tres puntos, y con estas características, que es lo que se fue determinando con su refracción, llegó una agudeza visual de 20-20. De este lado te ven con el filtro de luz azul cómo la lente se mueve, ahí como te digo, un centramiento de la zona óptica considerable, es muy importante eso. Y aquí el lado izquierdo, otra lente rígida de otro diseño, que es este, se llama Pinacle. Vemos que también ustedes ven que el diámetro es un poquito diferente, o sea, el diámetro es igual, pero la curva base es diferente. Y lógicamente, con la sobrerefracción que nosotros hacemos y se hace el pedido, se consigue una agudeza visual también de 20-20. Entonces, son casos donde se pueden adaptar en forma bastante exitosa estas lentes rígidas. Entonces, son lentes rígidas convencionales. Aquí tenemos otro caso, un paciente de 25 años que había hecho un cross-linking en un solo ojo porque el otro lado tenía una buena agudeza visual y el queratocono era muy incipiente. Ustedes ven acá en el lado izquierdo del cross-linking tenía en cuenta dedos con un miopía, astigmatismo importante, el otro lado tenía un astigmatismo bajo y la visión con su corrección aérea solamente era 20-100. Entonces, por ser un caso unilateral, se procedió a adaptar una lente ARC, que son estas lentes blandas para queratocono. Se ve en la curva base, la potencia. Esta tiene una marca, aquí no se ve, pero en el centro, en la parte inferior, que para evaluar la rotación. Entonces se hace de forma aún similar a una lente tórica blanda, se hace la sobrerefracción y con la sobrerefracción llegó a 20-30. Entonces este fue el pedido final. Una de cuenta dedos, como ustedes se recuerdan, de cuenta dedos o 20-100 con su corrección aérea, llegó a 20-30, un paciente más que satisfecho y la comodidad de usar una lente blanda. Otro caso ya es un caso de queratocono de una paciente de 25 años que con disminución gradual, la visión, ustedes ven una visión de 20-60 a un lado, 20-200 con esta refracción. Aquí ven, por ejemplo, el lado derecho, un queratocono muy importante realmente, con queratometrías máximas que van hasta 64,6 del lado derecho, que hace un leve afinamiento, y del lado izquierdo un queratocono mucho más importante, se ve por el pentacam, con queratometrías que van inclusive hasta casi 80, 79 dioptría, y ustedes ven acá la deformidad evidente en el queratocono y algunas opacidades a nivel de la parte anterior de la córnea. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que se optó por adaptar una lente escleral, ustedes ven acá el perfil del reservorio, como no hay un estrechamiento de los vasos, y esta fue la imagen del autorrefractor, y de 20-60 con corrección llegó a 20-20. Del otro lado, ustedes ven acá el reservorio con la lente escleral, ustedes ven cómo se va deformando la lente. No hay ningún tipo de estrechamiento de los vasos en los cuatro cuadrantes, y esta es la imagen que se consigue
cómo se ve, cómo se regulariza la córnea, y de 20-200 va a 20-25 con sus lentes esclerales. El penúltimo caso es una lente de un paciente de 24 años, operado queratotomía radiada de 54 años, con mala agudeza visual. Y esto le quiero mostrar video. Esto es su biomicroscopía. Se ven las cicatrices de queratotomía radiada abiertas. Esto es muy difícil adaptar una lente blanda para córneas regulares, una lente escleral, una lente corneal rígida, gas permeable, porque tocan siempre lo que es la herida abierta. Aquí nosotros vemos el patrón de fluoresceína, lógicamente con un ojo seco muy severo. Ustedes ven que ni bien parpadea, se seca y acumula inclusive fluoresceína. Entonces, estos casos tienen muy mala calidad visual. Aquí el lado izquierdo lo mismo, como se ven las heridas que nunca terminan de cerrar. Entonces, eso es un caso que solamente una lente escleral pueden dar una calidad visual, porque no tocan la córnea y ayudan a mejorar la sequedad también. Entonces aquí vemos lo mismo, el patrón de fluoresceína del ojo izquierdo, como hay una distribución irregular de la fluoresceína muy importante. Entonces lo que se procedió a probar y adaptar una lente escleral, ustedes ven cómo no toca la lente, no toca ninguna de las incisiones de la queratotomía radiada, ni siquiera la más abierta. Y de este lado también lo mismo, ustedes pueden ver cómo no toca. Y con eso nosotros podemos ver de una imagen con una autorrefra de este tipo, se puede conseguir una agudeza visual de 20-20 en ambos ojos. Entonces, esto gracias a la posibilidad que tenemos con las lentes esclerales. Por último, me gustaría comentar este caso con un queratocono avanzado en los dos ojos. Se fue referida para adaptación de lente escleral en el ojo derecho, ya que el izquierdo fue operada de trasplante de córnea. Su visión del lado derecho era cuenta dedo y el lado izquierdo recién trasplantado era 20-400. Tenemos esta córnea en el lado derecho con unas cicatrices que son paracentrales. Pero ustedes ven el afinamiento importante de la córnea y con esta opacidad, eso es lo que justifica lógicamente. Es una córnea que tiene indicación de trasplante realmente, como el otro lado, pero lo que nosotros podemos hacer mientras el paciente consigue o está en lista de espera, podemos intentar adaptar una lente escleral para dar un poco más de visión y hacer la espera un poco menos, vamos a decir, tediosa. Entonces, lo que nosotros vemos acá, el perfil, como habíamos hablado del perfil de adaptación, inclusive cómo se ve acá, este es un artefacto de la cámara, pero cómo se ve el perfil. Adaptamos una lente escleral de un diámetro de 16.5, que pueden ver acá, y a pesar de lo que uno pueda pensar, este ojo tiene un potencial visual y llega a 20-25 de movimiento en mano, cuenta dedo. Puede tener una visión de 20-25, cosa que a veces con un trasplante lleva tiempo para conseguir eso. Entonces ustedes ven acá el reservorio del líquido, como no toca la córnea, acá se puede ver el perfil, que es una lente de gran diámetro, y estas son las características. Pero básicamente lo que nosotros vemos es que se pueden, o sea, estos son casos que anteriormente se indicaban trasplante de córnea de entrada y vemos que se puede esperar o se puede conseguir una visión realmente inclusive mayor a lo que uno puede esperar a pesar de la cicatriz. Entonces, este es un caso. Acá hay que evaluar siempre la periferia de los vasos, que no haya compresión de los vasos. En este caso se ve. Esto es súper importante para evitar congestión y evitar alteración. Acá, por ejemplo, se puede ver también que no hay compresión.
Y por último, quería solamente mencionarle un par de conceptos de lo que es la ortokeratología. La ortokeratología se utiliza el principio de que uno usa lentes rígidas, gas permeables, con geometría inversa, la cual se usa para dormir. Uno duerme con las lentes de contacto, estas comprimen un poco, que hacen un moldeado transitorio de la córnea, y cuando se despierta uno puede corregir la miopía transitoriamente. O sea, no usa el lente de contacto durante el día y duerme con la lente de contacto. Entonces, esta es una terapéutica que se usa mucho en Asia y en otros países, que está muy, vamos a decir, en boga. Hace mucho tiempo acá vemos, por ejemplo, el cambio, el actual y después la lente de contacto cuando duerme y el anterior, entonces ven el aplanamiento, que esto se va, por la elasticidad de la córnea, va volviendo en transcurrir de las horas y en los días, por eso hay que dormir todas las noches y acá vemos el aplanamiento. De caso, por ejemplo, ahí se corrigió una esfera de 1,25 dioptría. Entonces, también se demostró que puede haber un efecto para los niños del uso de la ortokeratología para el control de la miopía, así como la atropina. Y este review lo que dice es que a veces se puede combinar inclusive el uso de la atropina con la ortokeratología para disminuir la progresión de miopía. Pero hay que ver también, todavía hay estudios donde dicen cuando se suspende la ortokeratología puede haber un rebote o progresión de la miopía en los niños. Y no todo es muy bueno también porque se vio que está asociado aumento, porque se duerme con las lentes de contacto, aumento de queratitis, ya sea infecciosa por pseudomonas o acantamoeba. Y estos evidentemente pueden producir cicatrices o necesitar cirugía. Entonces, por más que ser lentes rígidas, gas permeables, alto DK, que se duerme con el lente de contacto, aumenta el riesgo de infecciones. Y bueno, eso es lo que yo le quería compartir sobre lo que son las lentes especiales, vamos a decir así. Me gustaría, si es que tiene alguna consulta, y me gustaría ver qué dice el profesor Diógenes sobre los casos. La idea fue hacer algo más práctico. Para que los residentes, la gente que no está habituado a esto, tenga nociones. No sé, profe, si me escuchás. Hola, profe. Hola. Un ratito. Hola, ¿me escuchan? Voy a dejar de compartir batería un ratito. Voy a compartir batería. Hola. Sí. Sí, voy a dejar compartir pantalla. Hay transmisión, ¿verdad? Voy a ver un poquito el Facebook mientras tanto, si es que hay alguna, o el YouTube, mejor dicho, para ir respondiendo mientras el profesor Diógenes compartir. A ver, un poco, no sé si al profe Diógenes no se le escucha. El tema de las horas de uso máximo que preguntan, eso es variable, realmente depende mucho de la tolerancia y el tipo de lente. Las lentes rígidas gas permeables, como son más fisiológicas, se puede usar durante uso diurno, o sea, uso sí, durante todo el día. Hay personas que toman 10, 12 horas inclusive. Con relación a las lentes esclerales es un poco más difícil porque como es un reservorio que es prácticamente no hay intercambio, por no existe esa bomba lagrimal, a veces hay acumulación de detritus y el paciente puede usar hasta el mediodía, después se tiene que quitar, limpiar, cambiar el líquido y después otra vez volver a colocarse para cambiarse el líquido. Entonces, a veces las lentes esclerales, hay personas que
le pueden producir enrojecimiento, si bien no produce ese, la sensación de usar la lente, no existe, pero realmente a veces hay visión borrosa por eso, por el uso extendido. Entonces, eso es algo importante. A veces es lo único que el paciente puede tolerar es la lente, escleral, por ejemplo. Entonces, no nos queda otra y vamos a eso. El inconveniente que la lente escleral es una lente de gran diámetro. Ustedes ven que tiene un sistema de colocación y retirada diferente y especialmente el costo. Bueno, el costo generalmente de una lente escleral puede llegar a costar inclusive cerca de $1,000 en par, ¿verdad? Un costo elevado, dependiendo justamente porque son lentes que tienen un costo de fabricación importante realmente. Entonces, ese es el costo realmente de las lentes esclerales, lo que muchas veces es una cosa limitante, lastimosamente, para los pacientes realmente. Pero ven como ven los casos que pueden realmente corregir irregularidades muy importantes. Profe, ya te tenemos con nosotros. Bueno, ya que... Bueno. Sí, te escucho, Enrique. Si querés comentar algo. Bueno, ya que... Bueno, ya Enrique les comentó toda la parte linda y todo lo que se puede hacer con los lentes de contacto. Yo les voy a comentar fruto de mi experiencia y algunos tips para que tengan en cuenta. Escuchamos, profe. El tema que vos todavía estás hablando por YouTube, entonces quiero esperar que termine de hablar. Bueno. Perfecto. Ya que el doctor Escurra le comentó toda la parte linda y todo lo que se puede hacer con los lentes de contacto, entonces yo quiero transmitir un poco mi experiencia y poner énfasis en algunos tips, ¿verdad? Primero, para mí es importante que el oftalmólogo general tenga algunas nociones básicas sobre la adaptación de lentes de contacto, porque la mayoría de los pacientes cree que todo lo que es adaptación de lentes de contacto es algo fácil y que todos saben, ¿verdad? Y que no hay ningún problema. Entonces, no es raro que el paciente va al consultorio y dice: doctor, quiero uso lente de contacto y quiero ver si mi lente todavía me sirve o si la adaptación que me hicieron es la adecuada, por un lado. Por otro lado, es un ingreso interesante para el oftalmólogo que tiene interés, ¿verdad?, para ayudar al consultorio, sobre todo lo que se refiere a lentes blandas. No se necesita mucha inversión y teniendo conocimientos básicos, es un ingreso extra para el consultorio. Punto 2, en lo que se refiere a lentes rígidas. El que quiere incursionar en lentes rígidas, bueno, realmente le tiene que gustar la contactología, tiene que invertir en las cajas de prueba. En varias cajas es difícil, bueno, es difícil con una caja hacer todo, ¿verdad? Y para mí la prueba de fuego, independientemente de las esclerales, esa lente que voy a decir está perfecta, tiene buena movilidad, está centrada, es hacerle mirar hacia arriba al paciente y parpadear, o hacerle mirar a la derecha y a la izquierda y hacerle parpadear.
Hay pacientes que a veces me pasé la mañana adaptando y cuando digo, bueno, esta es la lente que le va, le hago mirar hacia arriba, le digo parpadear y sale volando la lente, o le hago mirar a los costados y cae también la lente. Entonces, eso es importante. Ese paciente que al parpadear arriba o a mirar a los costados no se le cayó la lente, bueno, ahí yo estoy tranquilo. Hay que también tener el concepto a quiénes se le adapta la lente rígida. Es a ese paciente que ya no tiene una visión, sobre todo en pacientes con queratocono. Es ese paciente que con lentes externos no le pudimos dar una visión útil, que con lentes blandas no ve. Y entonces su única salida son las lentes rígidas, o sea, no son pacientes fáciles, no son córneas normales, son córneas ya bastante alteradas. Entonces usted tiene que saber que ni por más que le adaptemos los lentes de contacto, uno en cierta manera se casa con esos pacientes, tipo los trasplantados, ¿verdad? Porque constantemente incluso el doctor me lagrimea la lente que me adaptó, doctor, me raspa o doctor, me molesta un poco, e incluso a veces pasó un año y doctor, la lente que usted me colocó me está, o sea, una vez te compró la lente y medio que vos sos responsable de lo que pasa con esa lente ya por mucho tiempo. Entonces, también saber que no es como la adaptación de lentes blandas que vos le adaptás, si el paciente está contento, te descuidás, le ves después de 2, 3 años cuando cambió su graduación. El paciente del lente rígido, un paciente que constantemente por algún motivo está consultando al consultorio, está acudiendo al consultorio, pues son pacientes que, como al no tener sus lentes rígidas, ven muy poco, son pacientes que usan demasiadas horas, ni por más que uno le diga, mira, no uses tantas horas, el paciente se acostumbra a ver bien y usa de que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, después empiezan a tener problemas. Otra cosa que aprendí, yo no doy garantía de las lentes ni le digo cuántas horas va a poder usar. Lo primero que el paciente te pregunta, doctor, ¿cuánto me va a durar? Antes le decía, 1 año o más. ¿Y cuántas horas voy a poder usar? Y por lo menos 8 horas, 10 horas. ¿Qué pasa? Ese paciente que yo le di la garantía de 1 año, porque a mí el representante no me da garantía, pero bueno. Yo confiando en mi trabajo y todo, y resulta ser que hay paciente, viene doctor, esa lente que usted me vendió hace 3 meses se me rompió en el ojo. Yo digo, ¿cómo se le va a romper en el ojo? Pues el paciente, es la palabra del paciente contra la palabra tuya. O a los 8 meses, doctor, esa lente que usted me vendió y me dijo que me va a durar 1 año, mire, todavía yo no pagué todo mi préstamo y son 8 meses y se me rompió. ¿Cuántas lentes tuve que pagar yo de mi bolsillo? Y la misma cosa, hay pacientes que en el consultorio incluso yo le tengo una mañana entera en prueba y funciona bien. Y ahí después viene el paciente y dice, doctor, no puedo usar más de 4 o 5 horas y usted me dijo yo podía usar en mi trabajo y después en la facultad. Y vienen los reclamos, vienen las que tenés que empezar a cambiar lentes. Entonces yo al paciente le digo, mira, estas son lentes muy buenas, yo no trabajo con lentes malas. Lente de primer nivel, pero no te puedo asegurar cuántas horas va a usar o cuánto tiempo te va a durar. Entonces, entonces no le compro. Y bueno, entonces ahí le mando al doctor Enrique Escurra, ¿verdad? Pero es fruto de mi experiencia, ¿verdad? Porque si no, uno se encuentra con sorpresa. Segundo, el tema de las lentes esclerales. La adaptación de las lentes esclerales es. Lleva su tiempo de trabajo, es una lente que tiene que apoyar, es cierto, es espectacular para esas lesiones de córnea donde el paciente uno no logra darle una visión útil con ninguna otra lente, pero es un paciente donde la lente escleral tiene que asentar sobre la esclera sin cortar la circulación de ningún vaso. Supongamos que uno llegó a esa adaptación ideal, es cuestión de tiempo nomás para que esa lente que está apoyando sobre la conjuntiva, con el tiempo empiece a producir pequeña quemosis y empieza a cortar la circulación y se empieza a apretar. Entonces ese paciente que usaba todo el día, de repente empieza a poder a usar menos horas. Y como dice el doctor Escurra, el paciente nos dice, mi córnea es un desastre, por eso tengo que usar lentes esclerales. Dice, no, pagué $1000 y esto me tiene que ayudar a ver una maravilla y me tiene que durar una eternidad. Entonces hay pacientes que vienen
a los 10 meses, 11 meses, a quejarse del producto que no es que dice, ve una maravilla, pero no, doctor, usted me dijo esto y resulta ser que ahora no puedo usar todo el día, o al principio mi ojo era una maravilla, ahora ya se me pone rojo a partir de la tarde y vienen las quejas. Entonces, también hay que hablar bien con el paciente, y el paciente que no entiende, bueno, mejor perderle. Uno cuando empieza a hacer contactología no quiere perder un solo paciente, quiere adaptarle a todos hasta que comienzan a ver los problemitas, ¿verdad? Entonces ahí uno se vuelve más selectivo, ¿verdad? Porque si uno hace esto es primero para ayudarle al paciente y por otro lado también es para que sea un ingreso extra para el médico. Y entonces también importante cuando uno va a calcular costos. Yo mínimo le calculo costo y tengo que tener un margen para medio par que tenga que cambiar. Eso es fundamental porque y en los costos uno tiene que calcular el multipropósito, el lubricante, la ventosa, el estuche, no le puedes vender una lente de $1,000 y darle una bolsita. Hay que calcularle que por ahí el paciente te va a pedir factura al IVA, y fíjense sobre $1,000 cuánto es IVA, y tarjeta de crédito. ¿Cuántas veces yo por ayudarle a los pacientes le digo, no, voy a recargarle lo mínimo posible? Con tal le voy a ayudar a este paciente, y al salir me entero que le pidió factura y encima pagó con tarjeta a la secretaria. Entonces ahí prácticamente trabajé de balde. Entonces todo eso ustedes tienen, fruto ya de la experiencia, les digo, tienen que calcular. Y es importante que los colegas tengan idea de lo que cuestan los lentes. Más de una vez a mí me remiten colegas del hospital, de las fundaciones, para adaptar. Dice, paciente con queratocona, adaptación lentes esclerales. Yo le paso un presupuesto. Y después el colega me dice, Dios, es demasiado caro, le pedí, ¿cómo le da $20,000? ¿Cuánto que vos ganás? Pero, y si cada lente me sale 1,600,000, cada lente es mi costo. Y yo tengo que tener un par y tengo que tener en el mejor de los casos, si todo va bien, si por ahí tengo que cambiar medio par, por lo menos no perder, ¿verdad? Y tengo que calcular mi IVA y tengo que calcular que el paciente de repente te paga con tarjeta. Entonces, y no, es que ganas la millonada. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Yo pienso que lo ideal para el oftalmólogo general es que manejen lentes blandas, porque eso no tiene mayormente complicaciones. Es un ingreso interesante para el consultorio. Y tener por lo menos noción de si una lente es una lente corneal, una lente rígida, está bien adaptada o no. Yo trato de adaptar hasta lo que se pueda las lentes no esclerales. Y fruto de mi experiencia, hay esa lente es corneal, esa lente rígida corneal, que vos le apretás un poquitito y ya, para que no toque en el APEC, y ya queda muy apretado. Y le afloja un chiquitito para que no toque en los bordes y ya toca en el frente. Entonces decir, bueno, no hay caso porque le aprieto y ya queda muy apretado en el borde y le aflojo y ya toca en el centro. A mí me funciona espectacularmente, le coloco una lente blanda. Esta, voy a decir nombre, esta Javaira, más 0.25, más 0 o menos 0.25, que tiene una curva base de 8.4. Tiene que ser un queratocono demasiado avanzado para que esa lente no se quede, porque es bastante cerradita y uno le coloca encima la lente rígida y cambia totalmente el comportamiento. O sea, si con eso yo no pude estabilizar haciendo ese pickback, ahí le paso a la escleral. Pero trato de quemar todas las opciones independientemente de lo excelente que es esa lente. También hay que saber que y por ahí el paciente tiene dificultades con esa lente, no hay otra salida. Sin embargo, una lente, hay lentes corneales que tienen, que se llaman titanes o titán, que tiene un diámetro de 11.5 o 12.5, que si yo le pongo una lente blanda abajo, perfectamente puedo
corregir pacientes con queratotomía radial que tienen problemas, pacientes trasplantados. Total, una lente blanda tiene 14.2, entonces de sobra me asienta la lente rígida sobre la lente blanda. Y si con eso no pude adaptar, entonces ahí paso a las lentes esclerales. Bueno, esos son tips de años de experiencia. Espero que algo les haya servido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Realmente acá la experiencia es fundamental, porque la teoría es una cosa y realmente en la práctica es diferente. Y uno de esos, cuando le interesa y va probando, como realmente va, se va dando cuenta. Y uno a veces por ayudar al paciente, a veces queda mal, por decir así, otras veces sí se nota el cambio en la calidad de vida, porque realmente un paciente que tiene una adaptación, vamos a decir, buena, le cambia la vida, o sea, no ve de otra forma y después pasa a ver otra vez, recupera realmente. Son pacientes muy agradecidos en algunos casos y en otros no muy agradecidos, ¿verdad? Dependiendo de la experiencia propia de cada paciente. Y a veces pasa eso, pasa que uno puede optar por una lente escleral, pero el paciente no puede colocarse, no puede pagar, entonces una lente rígida corneal es siempre la mejor opción y dejar para casos muy extremos. Y acá preguntan en el chat, ¿un modelo de receta para fabricación de lentes con parámetros, medidas queratométricas para mostrarnos dónde se hace el pedido? Y en realidad eso es derivar a la gente que hace y se hace la prueba, porque eso depende de la caja prueba, del tipo de irregularidad corneal, o sea, realmente es, hay que derivar, bueno, derivar a la persona que hace las adaptaciones especiales. Ahí, por ejemplo, cuando uno adapta lentes blandas, uno se basa en la receta de lentes del paciente y entonces ahí uno tiene una tablita y hace distancia vértice a partir de 4, entonces hace las conversiones y es más fácil decir, bueno, vos usas tanto de miopía en lente externo, tanto va a usar lente de contacto. Para los lentes rígidos eso no sirve. Para la lente rígida vos tenés que tener una caja de prueba, le haces la queratometría o la topografía y en base a eso comenzar la adaptación. Y también es muy difícil hacer vos la adaptación con una caja de prueba de una marca y pedir de otra marca, correr el riesgo de equivocarte, porque aunque vos agarras dos cajas de prueba y vos mirás y son los parámetros iguales, pero son diferentes marcas, increíblemente a veces tienen comportamientos diferentes. Y voy a decir, pero si es lo mismo, ¿por qué este es más flojo, este es más apretado? Yo también aprendí, uno entonces dice, bueno, decidir con qué empresa trabajar y empezar a comprar las cajas de prueba de esa empresa y de a poco trabajar con ellos, ¿verdad? Pero de tener una caja de prueba de una marca y trabajar con otra o pedir en otra fábrica o con los mismos parámetros de tu caja, que si no es de la misma marca es riesgoso. Sí, profe. Así mismo. Y acá preguntan, bueno, lo que voy a responderte, profe, es cuánto duran las lentes esclerales. Y lo que dice el fabricante puede decirte un año, pero realmente puede durar mucho menos, puede durar más. Hay pacientes que de repente están 2 años. El problema que son, pues, al año se empieza a rayar con el propio uso de la lente, o si no se empieza a abrir, es como que cede, o progresa el queratocono también, porque ya son queratoconos. Entonces es muy difícil, o sea, decirle al paciente realmente que va a pagar $1,000 y le va a durar un año es realmente muy arriesgado. Y no sé, profe, para, en honor al tiempo, creo que le pedimos disculpas realmente, si es que parece que hubo un corte, unos problemas técnicos y tuve que retomar de una parte. Espero que se haya seguido la charla y bueno, en honor al tiempo, más que nada agradecerte, profe, realmente por tu aporte de siempre, el apoyo al Laboratorio Zaval, a la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, a la Cátedra de Oftalmología. Una última pregunta, hasta acá, experiencia en el uso de lentes esclerales para ojo seco. Y realmente es una indicación, yo tengo ahora una paciente que hizo un síndrome de Sjögren, en realidad no, una paciente que hizo un Steven Johnson, quiero decir,
Y le estoy adaptando con mucha dificultad, pero es una opción para la superficie. Y realmente la paciente sigue con el ojo rojo, pero ya puede abrir el ojo y ya puede ver. Entonces, son pacientes complejos, pero le puede cambiar la vida. Entonces, es una indicación para Lagos Talmos, Steven Johnson, Shoren. Lo que a veces pasa es el problema es del costo, muchas veces limitante. Excelente, Enrique, muy linda charla, te felicito. Yo pienso Gracias, que profesor. ya diste la información que necesita el colega para tener por lo menos una idea de todo. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Hasta luego.